Señoras y señores, muy buenas tardes, encantado de saludarles, bienvenidos a Onda Capital y por supuesto a desde Miralda, Sevilla al Día, a los televidentes de este canal Sevilla Visión y televidentes TV. Hoy en nuestro programa, como dije al principio, de Sevilla al Día, tenemos otra visita, otra entrevista para llevarle a todos ustedes conocimiento de lo que está pasando en Sevilla. Nos preocupa Sevilla como ciudadanos y nos preocupa, yo creo, a todo el mundo que está viendo la televisión y Facebook, o le interesa qué es lo que ocurre en nuestra ciudad. En el día de hoy tenemos a un político, que es don Álvaro Pimentel, de Ciudadanos. Don Álvaro, buenas tardes, Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Pues don Álvaro Pimentel Cide, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, anteriormente en la Feria de Psicología Democrática y licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en la promoción 94-99. Nació en la capital hispanense en el año 76 y es hermano del también político Manuel Pimentel, que llegó a ser ministro de Trabajo y Asuntos Sociales durante el primer mandato de José María Aznar. Actualmente alterna su cargo de la formación política de Banca con su despacho Pimentel Abogados, con especialización en las materias de Derecho Civil, Penal y Laboral, siendo también hermano de la Quinta Angustia y de la Unidad de Rocío de Triana. La primera pregunta, analizar su biografía, es quizá típica, pero necesaria. ¿Cómo es su relación con su hermano? Pues muy buena, es una relación de hermano, normal. Hablamos mucho por teléfono, él está siempre viajando continuamente con sus libros, con su trabajo. Y bueno, nos vemos en la fecha que se reúne la familia, somos muchos hermanos y es verdad que es complicado reunirnos mucho, porque somos, insisto, muchos hermanos. Pero bueno, la relación normal, yo le pido muchos consejos, él me da muchos muy buenos consejos. Creo que ha sido uno de los mejores políticos que ha habido en España y yo también lo admiro como persona, como emprendedor. Yo creo que es una persona muy emprendedora y siempre está pensando en qué puede hacer para beneficiar a la sociedad y también como político, evidentemente. Está claro, pero yo me pongo a pensar, Fernando, creo que en familia hay hermanos del Pepe y hermanos del Silvia, aparte de que se quiera, naturalmente, pero siempre hay una pequeña discusión de que si el Pepe, si el Sevilla, también en este caso con el Partido Popular, con el Ciudadano, al aire política, no al aire política, cuando se pone un poquito alterado uno prefiere cortar. Bueno, yo con él hablo de política, evidentemente, pero no somos personas de discutir por política, hablamos de política. En mi caso no hay Sevilla de Betis, todos los hermanos somos de Sevilla, así que es un problema menos, ya que como has comentado, pero digo, un problema menos, pero si nosotros hablamos, él me da buenos consejos, es una persona muy moderada, muy siempre está mirando al futuro, sobre todo mirar qué beneficia a España, a nuestra ciudad, a Andalucía, y por eso con él de política pocas discusiones voy a tener, la verdad. Le preguntaría también que, al igual que usted, él es también abogado en otro cargo, ¿le gusta trabajar con él? ¿En esa actividad de carácter general? Bueno, he tenido el gusto de trabajar con él en algún asunto, porque él hace más arbitrajes, ¿vale? Él es licenciado en Derecho también por la Universidad de Sevilla, él es ingeniero agrónomo también, y él hace más el tema de arbitrajes, de conciliaciones, y en alguna ocasión sí he colaborado con él. Pero yo me centraba en otros temas, laboral, civil y sobre todo penal también. Entonces no tenía tanta colaboración con él. Son más llevaderas, ¿no? Perdón. Las situaciones son más llevaderas. Son bastante más llevaderas. Bastante más llevaderas. Bueno, él es una persona también que es capaz de saber encontrarse a las personas y de saber ponerlas de acuerdo. Tiene mucha capacidad de convicción y creo que es uno de los mejores árbitros que hay en árbitros de arbitraje, que se me entienda, mercantiles, civiles y laborales. Tú me enseñaste en una ocasión, hace ya muchos años, yo diría que alrededor de 15 o 20, porque se dedica también a libros. Entonces tuve una presentación de libro, tuve el placer de ir a grabarlo, y lo tuve magnífico. La verdad que sí, tuve el placer de charlar con él. Él ha recogido la pasión de... Yo tenía un abuelo que era mi abuelo Manolo, el abuelo paterno era escritor, y tiene varias novelas publicadas, y él recogió esa pasión, heredó esa pasión por la lectura y por los libros, sabéis que es escritor, y ahora le dedica mucho de su tiempo a su editorial, la editorial Almuzara, que la verdad que tiene muchos autores
conocido, tiene un libro bastante interesante. ¿Te acuerdas de que le gusta más la política o el derecho? Bueno, el derecho ha sido es mi trabajo diario y la política es mi vocación, una vocación de servicio público. Yo la pondría a la misma altura. Estoy contento ejerciendo mi trabajo y también ejerciendo mi responsabilidad de política. Recientemente, desde noviembre del año 2020, ha sido nombrado como el actual portavoz de la formación a la del Ayuntamiento, relevando a Javier Millán, que estaba ocupando de forma transitoria. ¿Cómo va el trabajo anterior realizado por Javier? Así como pues, el partido. En el anterior mandato, que estuvo Javier Millán de portavoz aquí y también el portavoz del Partido de la Provincia, un trabajo extraordinario, a los hechos me remito. Javier, muy amigo mío, una gran persona, un gran político. Y hizo un extraordinario trabajo, al igual que todo el grupo municipal, se consiguieron muchas cosas, grabaciones fiscales, carretas infantiles de Tusa, se sacaron proyectos adelante y de ese bagaje pues hemos aprendido este grupo y lo que nos ponemos siempre en nuestro trabajo, siempre en medio, el interés general de la ciudad y es lo que estamos intentando trabajar y conseguir siempre con nuestras políticas, el interés general de la ciudad. Y insisto, hizo una grandísima labor y ahora está haciendo también la delegación de justicia de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla. Un año antes fue el candidato de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Sevilla y le hizo posteriormente un acuerdo de estabilidad política con Juan Espada para este periodo que comprendía a partir de 2019. ¿Cómo ganó la relación pública del señor Espada con la de su partido? Vamos a ver, nosotros en el peor momento de la pandemia, con una incertidumbre económica brutal, decidimos dar un paso adelante. ¿Por qué? Porque la ciudad nos lo pedía. La ciudad nos estaba pidiendo, sindicatos, empresarios, asociaciones, de vecinos, en fin. La sociedad civil sevillana nos estaba pidiendo apoyo. Apoyo que los políticos fuéramos capaces de llegar a cabo. Y eso fue lo que hicimos, llegar a un acuerdo presupuestario. ¿Vale? En un momento, insisto, una incertidumbre económica brutal, con. En esos momentos el Ayuntamiento estaba dando de comer a 34.000 familias en Sevilla, y eso hay que decirlo. Y claro, fuimos, creo que valientes en el decir, mire, nosotros no vamos a pensar en delitos electorales, no vamos a pensar en la ciudad. Vamos a hacer un acuerdo presupuestario para que las políticas de Sevilla sean moderadas, claro, pensando, insisto, en el interés general de todos los sevillanos. Y eso fue lo que hicimos. Ahora en la fase estamos, en la que estamos viendo cómo se va cumpliendo esos pactos presupuestarios y cómo es la ejecución presupuestaria. Es verdad que llevamos pocos meses porque el presupuesto se aprobó en marzo y llevamos prácticamente 3 meses. Claro, ¿cómo va a lograr el tema de la ciudad en materia urbanística y social? Constantemente vemos los informativos con opiniones sobre barrios, distritos y zonas de la ciudad. ¿Cree que ha habido mejora desde 2019? ¿O desde que usted forma parte de la oposición del Ayuntamiento? Vamos a ver, estamos muy centrados en este grupo municipal e intentar cambiar la dinámica de abandono que tenía la ciudad. Es verdad que en este acuerdo presupuestario llevamos 3 meses y todavía no ha habido tiempo de que se vea reflejado en las calles. Estamos convencidos que va a ser así. El estado actual es regular, y así hay que decirlo, y lo estamos denunciando continuamente. En prensa, en radio, los medios en general, lo estamos denunciando en muchas zonas abandonadas. Socialmente, pues tenemos el triste ranking de tener dos de los tres primeros barrios más pobres de España, estar aquí con los Subi, los Pajaritos, el primero y el segundo. Eso debe ser una vergüenza, y yo lo digo sin ningún tapujo, es una vergüenza para Sevilla, estar siempre liderando ese ranking. Pero es verdad que ahí no solamente entra el Ayuntamiento, sobre todo que tiene que poner dinero es el gobierno. Y no ya dinero, no solamente dinero, sino ayudas a empleo. Otra forma de gestionar esos barrios. Y creo que la Administración Central está abandonando a esos barrios. Y desde el Ayuntamiento, ¿qué se tiene que hacer? Pues presionar también, y es verdad que aquí también tiene que intervenir la Junta de Andalucía, que desde aquí felicito al comisionado Pedro Chu, que creo que está haciendo un grandísimo trabajo, una gran labor. Entre todos hay que coordinar bien los trabajos y sobre todo planificar, es decir, si lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido, pues habrá
habrá que cambiar y hacer otro tipo de políticas en esta zona. Una de las zonas más críticas actualmente es Vispera de sus 30 aniversarios de Cartuja y el Parque Científico Tecnológico, donde hay una gran actividad empresarial y económica y el contrapunto del trato a nivel urbanístico y paisajístico, con recientes demoliciones de pabellones y la espera de la mejora de los abrigos de Guadalquivir. ¿Qué propuestas ha realizado su partido para el distrito de Cartuja? Mire, nosotros, como usted bien dice, es un distrito más de Sevilla. Es verdad que pertenece al distrito Triana, pero en su gestión tiene que ser como un distrito más de Sevilla. Primero, yo creo que hay que integrarlo en la ciudad. Hay que integrarlo en la ciudad. El sevillano lo ve muy apartado de la ciudad cuando es un foco de generación de riqueza, de empleo, de alta cualificación, de I+D. Creo que en eso no hay duda alguna. Fíjese la diferencia entre estar dentro de, digamos, el vallado del parque tecnológico, que es la zona que gestiona la comunidad de propietarios, es decir, los empresarios de Cartuja, y fuera de esa valla que lo gestiona o lo mantiene el Ayuntamiento de Sevilla. Son dos mundos distintos. Dentro está en unas condiciones óptimas y fuera está en unas condiciones lamentables. Nosotros hemos pedido ya en más de, creo que, tres ocasiones que se invierta dinero en la reurbanización y en el mantenimiento de la zona, porque vienen las empresas de fuera a invertir. Y es que la primera visión que tienen es una zona totalmente abandonada, totalmente abandonada. Eso lo hemos, insisto, pedido ya en tres ocasiones. Cartuja, o la integramos en la ciudad, o al final irá funcionando sola. Y creo que tiene que formar parte de Sevilla. El Ayuntamiento tiene que estar muy encima, porque es nuestro baluarte tecnológico. De la nueva economía del conocimiento, que siempre estamos hablando de la nueva economía del conocimiento, pues tiene que tener unas condiciones óptimas de mantenimiento. Y por supuesto, facilitar a las empresas que están allí, que residen allí, que puedan crecer en trámites de licencia que le hagan falta para crecer. No le pongamos más cortapisas y le pongamos obstáculos que le impidan generar mucho más dinero, mucho más riqueza y mucho más empleo. Hablemos de su trabajo, como abogado, socio de los jueces penitenciarios y abogado. Como ya hemos mencionado al inicio, su especialidad está dentro del derecho civil, penal y laboral. ¿Cómo ha visto la evolución del derecho en estas tres materias desde su licenciatura, pasando por su apertura desde el paso del 2001 hasta nuestros días? ¿En qué materia considera que debería haber más reforma? Pues mire, lo que he visto es una acumulación de casos en los juzgados. Hay mucha litigiosidad. Cada vez hay más casos, cada vez hay más casos y muchos tienen razón de ser y otros no tienen razón de ser. Es verdad que ahora, con el tema COVID, todo el retraso judicial se ha acentuado de tal manera que se están señalando audiencias previas o juicios a 4 años vista, incluso a 5 años vista. Y la justicia, si no es rápida, no es justicia, no es justicia. Entonces, ahí se va a provocar un colapso muy importante. Muy importante, y ahí muchas personas que de verdad necesitan una resolución judicial, por ejemplo, un tema de una incapacidad laboral, porque le hace falta tener una pensión para poder vivir y está en un estado físico que no puede trabajar, es decir, le hace falta esa pensión. Y cuando llegan al abogado y les dices, mira, hasta dentro de 5 años, con tu caso no lo vamos a ver, no comprenderá. Eso no se puede permitir, ¿vale? No se puede permitir. Habría que invertir más. La Junta de Andalucía está haciendo un esfuerzo abismal, abismal. Pero claro, los jueces los pone el gobierno central, los secretarios judiciales los pone el gobierno central. Y hace falta mucho más jueces y mucho más intercursos. Hablemos de su participación en hermandades, tanto de penitencia como de gloria, empezando en primer lugar por la hermandad de la Quinta Angustia. ¿Cómo va a lograr la dirección de la hermandad? ¿Cómo ha afectado a la pandemia, en especial a la hermandad? Bueno, yo, mi querida hermandad de la Quinta Angustia, la hermandad que vivo más de cerca durante el año, pues la pandemia nos afectó, que se cerró, cerrada. Es verdad que nos permitió descubrir las nuevas tecnologías en las hermandades. Hemos hecho actos incluso por videollamada. ¿Qué estaba pensando en qué es eso? Un streaming en una hermandad, Incluso los programas de radio, yo estaba en mi casa, el control estaba en su casa
y el otro compañero estaba en su casa. En tres casas distintos hemos llevado a cabo lo que no podíamos pensar si encontramos una radio directa. Acercarlo también, o sea, a los que lo vivimos casi a diario, pues estamos todo el año allí, es verdad que se impedía ir, ¿no? Y estábamos un poquito, bueno, alejados, entre comillas. Pero es verdad que al hacerlo por streaming, al hacerlo con los medios tecnológicos nuevos, ha permitido acercar a muchos hermanos que no estaban en el día a día a la hermandad, con los rosarios que había, con las misas, en fin, eso ha servido. Pero claro, el roce es el cariño y evidentemente las hermandades pues tienen que verse los hermanos, tienen que disfrutar, tienen que trabajar en la hermandad, tienen que tomarse también su cervecita para hacer convivencia de hermandad. Y bueno, todo eso se va recuperando poco a poco y vamos, no solamente en mi hermandad, en las demás. Y creo que esperemos ya que dentro de poco incluso se pueda procesionar por las calles, porque entiendo también en lo que En segundo lugar, hablemos de la hermandad de Rocío de Triana. ¿Qué actividades son las que más participa, le hace como ser humano con la hermandad de Rocío de Triana? ¿Cómo ha afectado en cierta medida la pandemia en cuanto a la hermandad y sus acciones sociales? Es verdad que yo la hermandad de Rocío de Triana no estoy tan al día como la hermandad de la Quinta Angustia. Sí sé que su principal objetivo, aparte ya de la adoración al Señor y a la Santísima Virgen de Rocío, es la caridad. Y creo que Rocío de Triana es un ejemplo de hermandad. Esas colonias, yo en alguna ocasión he ido allí a participar algún día de esas colonias y toda la cantidad de obra social que hacen no solamente en el barrio de Triana, sino en muchísimos barrios de Sevilla, y es de verdad es ejemplar en cuestiones de caridad lo que hace la hermandad de Rocío de Triana. Vamos a llegar a otro punto. Hemos visto en redes sociales comprometidos con las funciones sociales, tales como donaciones de sangre, participación en eventos, difusión de propuestas. ¿Cómo considera que tiene que ser el político de esto frente a la sociedad? Pues tal como es. No esconderse y ser como es. Yo voy a poner un ejemplo. A mí me preguntan, ¿tú eres del Sevilla o del Betis? Yo digo la verdad, yo soy del Sevilla. No voy a decir otra cosa. Pues eso, no mentir. Simplemente ser como uno es. En casa todos somos del Sevilla. Mire, somos 11 hermanos. Mi padre ya falleció hace muchos años. Mi padre era sevillista, los 11 hermanos sevillistas, pero mi madre era del Betis. Madre mía. Mi madre no es muy futbolera, nunca lo ha sido, pero en su casa eran béticos. Pero en casa de mi padre eran sevillistas. Con un abuelo paterno que no era de Sevilla, que había nacido en Málaga y había vivido en Cádiz, pero. Cuando vino a Sevilla, pues se hizo sevillista, gracias a Dios. Pues ya por último, nos va a dar un recordar lo que está usted trabajando. ¿Cómo usted a nivel general el tema político que está pasando en España? Pues yo ahora mismo veo una polarización absoluta. Y yo creo que todos los políticos, y yo el primero, teníamos que moderarnos un poquito. Y sentarnos y pensar en el interés general de todos los españoles. Yo en la actualidad, cuando veo al gobierno central, centrado, valga la redundancia, únicamente en que si doy indulto o no doy indulto, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y siempre haciendo concesiones a los que quieren romper España, cuando hay millones y millones de españoles que no estamos de acuerdo con eso, y que podrían intentar sentarse con esos partidos que representan a millones y millones de españoles que no estamos de acuerdo con romper nuestro país. Pues creo que eso al final lo acabará pagando las urnas, evidentemente. Y ya nos damos la última pregunta, yo que sé, una palabra de consuelo para aquellas personas que no tienen puestos de trabajo, que no pueden pagar la luz, en fin, que te da un poco de consuelo. Yo les diría que hay que tener esperanza, que no pierdan la esperanza. Hay muchísimas personas que estamos trabajando por intentar mejorar nuestra ciudad, nuestra comunidad autónoma y España en general. Los políticos, por desgracia, tenemos una mala fama, que muchos lo han trabajado para que la tengamos, desde luego, y que han actuado muy mal. Pero también les quiero decir que hay muchos políticos, y aquí me voy a incluir, que estamos intentando trabajar por mejorar nuestra ciudad. Voy a circunscribir al término municipal de Sevilla. Y que tengan esperanza, que se formen, que se levanten todos los días con la ilusión de encontrar trabajo. Desde el
Por desgracia, los políticos no podemos colocar a todo el mundo ni podemos meter a todo el mundo en las empresas públicas, evidente. Lo que tenemos que hacer es que se genere el clima empresarial necesario para que se crezca en el empleo. Y en eso es lo que está desde luego Ciudadanos, ayudando a las empresas, a los autónomos, a las pymes, para que puedan generar riqueza y empleo. Bueno, Pablo, muy bien, presidente, concejal de la de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Sevilla, muchas gracias por haberlo atendido. Y gracias también a los abogados, que es, como se suele decir, un programa de televisión, nuestro colaborador, para poder llegar hacia ustedes. Ha sido un placer y agradeceros el interés. Y nos ha buscado el hueco y nos ha atendido con toda la normalidad y tal como es. Hacemos también preguntas, pero al revés. No, no, con él ahí para todo ese programa, lo que pasa que. Ahora, por la hora de ponerlo en la radio, tampoco que no sea cansino. No, y que una entrevista de una hora y cuarto no da nada. Que es menos así, así, y que más natural, y sale él y trae su opinión, y es lo que vale. Pues, señores, muchísimas gracias por la atención prestada, y ya saben ustedes. Desde Sevilla.